tarea comprometida desde el primer día que ha comenzado este ciclo lectivo. Este gobierno no para de seguir trabajando en lo que es calidad educativa y justamente, como siempre decimos, la calidad educativa tiene que estar acompañada de una infraestructura escolar acorde para que toda una comunidad educativa, como en esta escuela, pueda estar de fiesta como en esta tarde. Y bueno, realmente vivimos un clima de fiesta inaugurando las refacciones de la Escuela del Santo de la Espada, una escuela emblemática, clave para una comunidad educativa en nuestra ciudad capital. Así que estamos viviendo la alegría de esta comunidad y compartiendo con ella toda la inversión que el gobierno provincial hace en infraestructura, pero fundamentalmente la alegría redunda en la inversión que hacen todos los miembros de una comunidad educativa para que la educación de estos niños sea muy buena. Más allá de la parte edilicia, bueno, el gobierno comprometido, atendiendo a los jóvenes también con varios planes para atender las problemáticas como el embarazo juvenil, la violencia, las adicciones y demás. Realmente estamos trabajando respecto a ese tema desde distintas áreas del Ministerio de Educación, pero se ha reforzado ahora con un trabajo en un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública de la provincia en cuanto a poder realizar actividades de prevención de problemas que tiene nuestra sociedad, como el tema de las drogas, de las adicciones, el alcoholismo, y bueno, un tema del cual nos debemos ocupar todos los miembros de una sociedad, como ser justamente la educación sexual integral para prevenir el embarazo de niños y adolescentes. Un tema que debemos trabajarlo comprometidamente todos para poder encaminar el objetivo de la vida social en una vida que transcurra en un cierto orden como todos necesitamos. Mitra, ¿qué le pareció la actuación del coro de los chicos de la escuela? Un coro maravilloso, un coro numeroso. La canción elegida es muy bonita, pero el comportamiento de los chicos y cómo ellos se han comportado, compenetrados con su rol de coristas y las distintas voces. Así que también felicitar a las maestras que preparan estos coros y a los niños de sus familias que ensayan y se preparan para poder deleitarnos con la música. Le decía a la directora de políticas socioeducativas que sería muy interesante que lo podamos vincular con el programa de coros y orquestas que tiene nuestro ministerio, que muchas escuelas participan. Comisaría Contravencional, una obra que ya había sido empezada por el ministro anterior, el doctor Pedro Vallar Pocar, y que bueno, que ha tenido su proceso de trabajo y de culminación, y esperamos ahora que sea en beneficio para la gente, teniendo en cuenta la naturaleza específica de este tipo de comisaría, como es el tema contravencional, ¿no? ¿Qué es una comisaría contravencional? La comisaría contravencional es la que se ocupa de aquellas cuestiones que no alcanzan a ser delito, pero que perturban el orden social. ¿Ejemplo? Por ejemplo, la embriaguez, el merodeo. En su momento, anteriormente, hasta la vagancia se castigaba con ese tipo de cosas. Ahora, actualmente, es un instrumento muy favorable, constitucionalmente receptado también y aceptado por las legislaciones modernas, porque contribuye mucho a mantener la paz social en aquellas cuestiones que no alcanzan a ser delito, pero que pueden ser reprimidas por el orden del Estado y mantener lo que se llama un aspecto de comunidad distinta, ¿no? ¿Cómo se están preparando desde la Fuerza Policial para el mes de diciembre, donde siempre aparece el fantasma de los saqueos o algún otro problema? Nosotros consideramos que no hay ninguna posibilidad de que en todo el territorio provincial existan saqueos. Primero, porque tenemos una política económica estable, no hay cesación en cadenas de pago, el consumo se mantiene y por lo tanto utilizar la posibilidad de que existan saqueos, más de ser un maniqueo de carácter político que está muy ajeno a las cuestiones que viene desarrollando el gobierno en sí en todo el territorio provincial. Ante esta situación también tenemos la situación que una favorable relación que tenemos con la nación, que también está mirando no solamente lo que es Corrientes, sino todo el ámbito nacional en lo que se refiere a este tipo de movimientos, y creemos que dentro del territorio de la provincia no se van a producir estas cuestiones, pero de llegar a producirse, que lo creemos muy extremo, nosotros con la policía, más las fuerzas federales con asiento en la provincia, podemos rápidamente contener la situación. ¿Se ha podido ya coordinar algún trabajo con el municipio de la capital, el sistema de cámaras, la policía de Corrientes? Nosotros a través de la Subsecretaría de Seguridad hemos enviado la nota a la municipalidad para poder empezar a trabajar en lo que es el protocolo del centro del observatorio municipal. Hasta ahora no hemos tenido respuesta.
queremos dejar en claro que no es por una cuestión propia del Ministerio de Seguridad, sino que no hemos tenido la respuesta debida por parte del municipio, pero aún así queremos seguir con la voluntad férrea de poder establecer un parámetro de trabajo con la municipalidad, teniendo en cuenta que son los vecinos los que se van a ver más beneficiados en este tipo de cuestiones. Días atrás llegó una perimetral para un hombre que había sido acusado por su mujer de violencia de género. Llegó justo cuando la mujer falleció. ¿Quién falló aquí? ¿La comisaría? ¿El tránsito de la denuncia tomada hacia el juzgado? ¿Cómo debo entender eso? No, las resoluciones judiciales son totalmente ajenas a la policía. Esto hay que dejarlo muy en claro porque siempre se habla de que la policía detiene a una persona y a las 24 la libera. La policía, salvo cuestiones de infragante y delito, procede a la detención, a la aprehensión del sujeto y lo pone a consideración del juez. El juez y el fiscal son aquellos los que determinan la posibilidad de libertad o detención de una persona. En este aspecto, de lo que se refiere al tema de violencia de género, la policía está continuamente preparándose con protocolos que se llevan a cabo, con protocolos que se van reactualizando, y la determinación de resoluciones de carácter contingente, como es el tema de una perimetral o de una imposibilidad de contacto, lo determina pura y exclusivamente la justicia y es ajena a la labor policial. Un día de mucha alegría, mucha emoción, porque en nuestro caso tenemos la llegada del colectivo, que la verdad que fue algo muy anhelado, muy pedido, durante mucho tiempo, y a la cual, digamos, hemos logrado que el señor gobernador escuche nuestros pedidos. Y bueno, hoy tenemos ese vehículo que va a permitir el crecimiento del establecimiento educativo acá en la zona rural. Y por otro lado, la independencia, como lo dije en mi discurso, de este hijo de la Escuela Técnica Valentín Virasoro, que hoy emprende su propia vida y que al cual le deseo lo mejor, el mayor de los crecimientos. Y hay una comunidad educativa con alumnos, padres y docentes que tienen las herramientas pedagógicas necesarias como para ese impulso. Así que muy feliz de mi parte, muy feliz por todo este acto, este momento. Y creo que estoy expresando el sentimiento de toda esta comunidad. La importancia de atender, bueno, estas cuestiones de la educación rural que por ahí en el eje urbano no se tiene conocimiento. No, las escuelas rurales tienen una realidad muy particular. Obviamente los docentes requieren un mayor compromiso, el hecho de las distancias que hay que recorrer para llegar a la escuela. Los chicos de la misma manera hacen grandes esfuerzos para llegar, por lo tanto la escuela le debe redituar en la misma medida a los chicos y a los padres el esfuerzo que hacen por mandar a la escuela a sus chicos, por supuesto. Y bueno, usted podrá ver todos esos espacios verdes que con los que cuenta la escuela, son espacios de trabajo y son espacios que todavía van a llevar adelante muchos proyectos aún que faltan por concluir, y por lo tanto mucha mayor responsabilidad de parte de todos los que formamos parte de la escuela. La gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar, toser o hablar. Cuidarse es la mejor manera de prevenir. ¿Cómo? Lávate frecuentemente las manos. Al estornudar o toser, cubrite la boca y la nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo del brazo. Alimentate bien y toma abundante líquido. Mantén los ambientes limpios y ventilados. No fumes, ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Si tenés síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza, dolor de garganta o muscular, congestión nasal, agotamiento y falta de apetito, consulta al centro de salud más cercano o a tu médico. Si estás entre los grupos de riesgo, vacunate. Es la medida más eficaz para prevenir las complicaciones de esta enfermedad. Ministerio de Salud Pública. Cerca tuyo. Gobierno Provincial. Bueno, la educación rural es uno de los temas más importantes de la agenda pública, de la cartera educativa. En la provincia de Corrientes tenemos más del 60% de escuelas en ámbito rural.
y el gobierno de la provincia viene tratando de incentivar la educación rural desde distintas definiciones de la política educativa. Una de ellas fue justamente la que pudimos vivir aquí en esta escuela, que es la independización de un anexo de una escuela agrotécnica Valentín Virasoro, aquí de Goya, que tenía anexos en la zona rural como esta de Mercedes Cossio. Hoy, una realidad, la independización de este anexo, y es una escuela a partir del 2017 totalmente independiente, con una estructura y, por supuesto, como hemos comprometido públicamente a las autoridades de la escuela para tratar de mejorar la matrícula de la misma y que crezca. Para eso también hemos implementado otras medidas, como poder traer medios de transporte colectivos desde el gobierno de la provincia de Corrientes a las escuelas, no solamente a estas, sino también a las escuelas de familia agrícola, la EFA Anaí y la EFA Yajacatú. Escuelas que se emplazan en el ámbito rural y, como decía el señor gobernador, son escuelas que vienen a cubrir necesidades muy importantes del ámbito rural, donde trabajan justamente en forma conjunta con las familias. Bien, para terminar, ya llegando a fin de año, ¿cuál es el balance que hace desde la cartera que hace poco usted ocupa? Bueno, casi a un año de haber asumido, creo que es un balance muy positivo, estoy muy feliz. En primer lugar, como siempre digo, por haber sido distinguida para cubrir este cargo, con todo el compromiso que he asumido, por haber elegido como vocación de vida la docencia para toda mi vida y haber llevado adelante en distintos lugares mi tarea educativa. Pero además, el balance es muy positivo y realmente muy positivo, no solamente por el trabajo que hemos llevado adelante desde el Ministerio de Educación, sino por el compromiso y la tarea que lleva adelante cada maestro, cada profesor, cada preceptor, cada miembro de la comunidad educativa y cada uno de los alumnos de las escuelas. El Ministerio de Educación es justamente el conjunto de todas las escuelas de la provincia de Corrientes. Y cuando hablo de escuelas, hablo de una comunidad. Y cuando hablo de una comunidad, hablo de familias, hablo de docentes, hablo de directivos, hablo de alumnos, hablo de un grupo de personas innumerables que realmente trabajan comprometidamente por la educación. Y por eso es positivo, porque mientras a veces estamos trabajando desde las oficinas o en actos públicos, en cada escuela y en cada punto de la provincia y en cada aula hay un maestro, un profesor que está enseñando y un alumno que está aprendiendo y una familia que está apoyando esa educación. ¿Cómo no poder dar un balance positivo cuando todos nos hemos comprometido y hemos podido ver con total normalidad el desarrollo del ciclo lectivo? Hemos estado en la ciudad, en la zona rural de Goya, logrando la creación de un nuevo colegio, haciendo entrega de tres vehículos, tres colectivos para distintas escuelas del medio. Sabemos la problemática que tiene la educación rural con el tema de transporte. Bueno, el gobierno ha adquirido más de 40 colectivos que se van entregando de acuerdo a la demanda de las escuelas. Hoy entregamos tres aquí en Goya. Después aquí en Goya, ahora en la ciudad, inaugurando las refacciones de esta escuela, de este jardín, viendo las ampliaciones que se están haciendo y las obras generales que vamos a llevar a cabo en esta escuela cuando terminen las clases, comiencen las vacaciones. Importante anuncio también acá en Goya, se vienen obras pluviales por 200 millones de pesos. Sí, hoy vamos a anunciar las obras y también la pavimentación de la avenida Pirayín y Ribeiro. Es una obra que tiene aproximadamente unas 10 cuadras, que es una de las salidas de la ciudad. Por eso también anunciábamos que, o pedíamos que sea la avenida de la vida y no de la muerte. Gobernador, en horas de la mañana también en Capital tuvo visitas del Ministerio de la Nación, avances importantes también en otro orden de obras, ¿no? El Ministro del Interior, el segundo del Ministro del Interior, el contador Alejandro Caldarelli, en donde contábamos con la presencia del BID, un organismo internacional de financiamiento. Corrientes hoy es parte de ese financiamiento. Nos van a financiar el tema del gas natural hacia Curuzú-Cuatea y a Mercedes. Son casi 600 millones de pesos que nos van a financiar. Y después una serie de proyectos que tienen que ver con el mejoramiento de la administración del Estado, de los organismos públicos. Así que es muy importante que un organismo como el BID, es el primer proyecto del país que financia esta nueva gestión. Volviendo, bueno, a la materia educativa, se incorporan 7.000 chicos en esta zona para el plan alimentario. 7.000 estudiantes se van a incorporar al plan alimentario aquí en Goya. Son casi 7 escuelas, más las que 2 escuelas que hoy están teniendo este servicio. Es muy importante porque es una política integral que venimos llevando a cabo para asegurar la concurrencia de nuestros niños y jóvenes a las escuelas.
ambos gobiernos se comprometen con esta firma a crear todos los mecanismos tendientes a viabilizar la concreción de la conexión vial interprovincial Goya-Lavalle, Reconquista-Avellaneda, potenciar en conjunto la hidrovía Paraguay-Paraná para la sustentabilidad productiva regional y articular en forma conjunta en base a los planes estratégicos de desarrollo el Plan del Norte de la provincia de Santa Fe y el Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social en la provincia de Corrientes. Con este fuerte aplauso, estamos acompañando. En primer lugar, sentimos una profunda alegría de estar nuevamente aquí en esta ciudad, en una reunión que tiene que ver con una visión de país y la integración que creo que cada uno de nosotros está muy comprometido. Tanto Corrientes como Santa Fe, Santa Fe como Corrientes, son las dos únicas provincias que no tenemos una unión física. Y como decía el ingeniero Ciacera, hace mucho tiempo se viene buscando esa integración. Yo tuve la suerte de haber dialogado por este tema con diversos gobernadores de la provincia de Santa Fe. Y esta idea hay que seguir trabajándola. Fundamentalmente ahora a partir del 10 de diciembre, en donde indudablemente al tener un gobierno que entiende el federalismo y respeta las autonomías provinciales, muchas cosas se pueden hacer. Esta obra que hoy ya tiene su proyecto definitivo, o este proyecto que ya tiene, está definitivamente en los papeles plasmados, debe ser impulsado y acompañado por todos los sectores sociales y políticos, no tengo ninguna duda de que así va a ser. Simplemente expresarles de parte de nuestra provincia, de nuestra legislatura, de nuestros sectores productivos, la necesidad de esta integración de Santa Fe, Corrientes, Goya, Reconquista, Lavalle, Avellaneda, porque realmente necesitamos. Somos las dos únicas provincias que no tenemos ningún tipo de unión física. Hay 500 kilómetros de costa aproximadamente, con un gran potencial, que aquí lo expresaba el ingeniero Ciacera. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo, no vamos a bajar los brazos, y les pongo como ejemplo lo que era el segundo puente Chaco-Corrientes. Este puente se terminó de construir en el año 1974, han pasado ya casi 43 años y a los 10 años de su puesta en funcionamiento ya se comenzó a hablar del segundo puente. Bueno, recién ahora se está por completar el segundo puente Chaco-Corrientes, es decir, que han pasado más de 35 años de discusiones, de debate, de congreso, de conferencia, pero no se ha bajado los brazos. Y el hecho de no haber bajado los brazos hoy significa que este puente está más presente que nunca, así que yo creo que hay que insistir para que esta sea la realidad. Esta realidad, no tengo ninguna duda de que va a ser a corto plazo. Creo que hoy estamos de alguna manera cerrando ese círculo con este encuentro con los equipos de gobierno y con el gobernador de Corrientes, que nos va a permitir tener una mirada mucho más integral sobre toda la región y pensar no solo en esta conexión vial, que de alguna forma es el motivo de la convocatoria, sino también en otras instancias. Como decía el Secretario de Agricultura, no solo pensar lo más grande, en las obras de mayor escala, sino también pensar otros instrumentos, otras herramientas, otras estrategias de integración productiva, de conectividad entre las dos provincias, aprovechando este río, esta gran hidrovía que nos separa en algún punto, pero que también nos une, y que tenemos nosotros que con inteligencia saber aprovechar. Así que yo le doy un enorme valor estratégico a esta reunión y a las reuniones sucesivas que seguramente vamos a seguir teniendo de aquí en más, para poner en la agenda nacional esta obra fundamental para Santa Fe y para Corrientes. Entendemos que después de 30, 40 años de falta de inversiones importantes en materia de vialidad y en materia de infraestructura de transporte, hay muchas obras en el listado
que un gobierno nacional tiene que encarar en todo el país, con una mirada federal, con una mirada hacia todo el territorio, con recursos escasos. Obviamente esos recursos se priorizan en algunos proyectos y otros no están entrando en esa lista de prioridades. Pero creo que nosotros, si tenemos, como decía el gobernador de Corrientes, constancia, perseverancia para sostener nuestra idea, nuestro proyecto, para interesar y convencer a los funcionarios nacionales, estoy seguro que más temprano que tarde vamos a lograr el financiamiento para esta obra, que nadie discute sobre su importancia, sobre su viabilidad técnica, sobre su importancia estratégica pensando en el futuro, en las conexiones en los corredores bioceánicos, con los mercados del Asia-Pacífico a través de Chile, con el sur de Brasil. No hay ninguna duda de la necesidad, de la importancia, del impacto regional que puede tener una obra de estas características. Campaña de vacunación antigripal 2016. La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año. Por eso el Ministerio de Salud Pública de la provincia lleva adelante la campaña de vacunación antigripal 2016 de manera gratuita. Los correntinos pueden vacunarse en los hospitales y centros de salud de toda la provincia. La vacunación es gratuita. ¿Quiénes se tienen que vacunar? Embarazadas en cualquier trimestre de la gestación. Mujeres que acaban de tener hijos. Niños de 6 a 24 meses. Niños de 2 a 8 años con factores de riesgos determinados por el pediatra. Niños y adultos que presenten factores de riesgos por otras enfermedades. Personal de la salud. Todas las personas mayores de 65 años. La vacunación es la medida más eficaz para prevenir las complicaciones de esta enfermedad. Ministerio de Salud Pública, cerca tuyo. Gobierno Provincial. Por parte del gobierno de la provincia de Corrientes, en este convenio marco firmado con la entidad binacional Yaciretá, nosotros tenemos anualmente actas complementarias que tienen un compromiso de trabajo mutuo en aproximadamente 113.000 hectáreas, que son áreas naturales protegidas vinculadas a las áreas compensatorias de la represa. Corresponden a dos reservas naturales provinciales y a su vez a 5 unidades de conservación. Lo que ustedes están viendo es el Portal Norte, la seccional de guardaparques, donde se va a hallar el personal de la seccional de guardaparques provinciales que pertenecen a la Dirección de Parques y Reservas, que van a estar controlando y monitoreando el acceso a lo que son las áreas vinculadas a parque provincial y a parque nacional, donde dentro de muy pocos minutos se va a proceder a hacer la donación del primer núcleo por parte de CLT a parques nacionales. ¿Esto va a ser la entrada a los parques nacionales, la entrada oficial? Esta es una entrada provincial que en un momento determinado va a tener una administración compartida, pero que marca desde la ruta nacional número 12 y el kilómetro 1242 el acceso a 29 kilómetros, donde comienza prácticamente el territorio natural de lo que es el Parque Nacional Iberá en su primer núcleo, que es el núcleo de Cambiretá. ¿Cuál es la importancia que tiene esto para la provincia? Bueno, para nosotros es fundamental, en principio hay que destacar que a lo largo de este muy breve tiempo hemos podido nivelar las asimetrías y los tiempos desfasados que han habido entre la entidad binacional y nosotros, no solo en cuanto a lo económico financiero, sino también a todos los compromisos de obras que se debieron hacer y que no se hicieron porque no habían desembolsos. Nosotros en este momento estamos llevando adelante 6 obras con la entidad binacional y a su vez 8 obras con el Ministerio de Turismo de la Nación, y todas están relacionadas a lo que va a representar el desarrollo del Plan Maestro de Iberá, con todos sus portales de acceso en perfecto funcionamiento. Y desde el punto de vista
de lo que representa esta seccional, cuando ustedes la recorran, se van a encontrar con que esto no hubiera podido ser posible sin un trabajo conjunto, donde hay un profundo agradecimiento al gobierno provincial, a la entidad binacional Yaciretá, a nuestra dirección de guardaparques, a todo nuestro cuerpo de guardaparques, a quienes han trabajado para facilitar este trabajo que nos permite entregar hoy una seccional de guardaparques, también con un móvil para la seccional Uriburu, en perfectas condiciones y a su vez equipado totalmente, motivo por el cual los guardaparques que accedan a este ámbito prácticamente ingresan a una vivienda seccional de guardaparques con todos los elementos que hacen al confort en el medio de una reserva. Es un paso muy importante porque es una clara muestra de la cooperación entre el gobierno provincial, las intendencias que están alrededor del Liberá y Parques Nacionales y el gobierno nacional. Esto va a ser una demostración de federalismo. ¿Cuál es la cantidad de personas que van a estar abocadas en todos estos portales? En Cambiretá son 7 personas por el momento para empezar, hasta que esté formado, y creo que van a ingresar 2 o 3 personas más. Pero es más importante todas las personas que van a estar involucradas alrededor de Cambiretá, prestando servicios, que es lo que tiene que empujar el desarrollo de la economía regional. Sabemos que esto es una política de nación. ¿Qué visión tiene el presidente acerca de todo esto? Sabemos que está enterado. Absolutamente está enterado y él tiene una clara visión de incrementar los parques al doble de lo que está en la Argentina. Tiene riqueza argentina el país para hacerlo y verá, es un deber de larga data de Parques Nacionales, porque el parque Iberá, digamos, la biodiversidad y la preservación que hace falta del Iberá, para todos los científicos es muy, pero muy importante, y no se ha, por distintas razones, no se ha llegado a darle toda la importancia que tiene, pero es realmente un impulso fuerte que se le va a dar. Bueno, más de 500 localidades del norte argentino en este momento están recibiendo esta señal. ¿Qué les diría a toda esa gente que quiere, que quizá pasará sus vacaciones por estos lugares? Que no dejen de pasar por Cambiretá este verano. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué otras inversiones tiene previsto para el Parque Nacional Iberá y también para el Parque Nacional Murucuyán Corrientes? El Parque Nacional Iberá se va a ir conformando, son 4 núcleos a lo largo del año que viene. El próximo paso es un núcleo de 90.000 hectáreas y vamos a completarlo en el 2018. Las inversiones iniciales son maquinarias, herramientas para los caminos, para poder recorrer, para poder trabajar, y inversiones en sí mismo son todas en infraestructura para el turismo, que son centros de información para recibir al visitante argentino o de donde venga, y eso es lo que nosotros creemos que va a dar un fuerte impulso a la economía regional, porque la gente local es la que tiene que brindar esa guía de turismo, ese alquiler de caballos, ese acompañar, porque conoce el lugar. Se comienza con las primeras 25.000 hectáreas de todo el proceso de Parque Nacional Iberá. La presencia del presidente de Parque Nacional es muy importante porque ratifica la política del gobierno nacional, del propio presidente de la nación. Así que para nosotros, los correntinos, y es muy importante que estas 150.000 hectáreas pasen de la mano de un privado extranjero a manos, en este caso, del Estado Nacional. ¿El ecoturismo y la producción pueden ir juntas y puede servir el turismo para el desarrollo de 20 comunas? Por supuesto, hay que apostar al desarrollo sustentable y el turismo es uno de ellos. No se contrapone turismo-producción, producción-turismo. Por eso yo ponía como ejemplo el Parque Nacional en Murucuyá. Más de 20 comunas en toda esta política integral se van a beneficiar con obras de infraestructura, mejora de saneamiento ambiental, agua, red de cloacas, y también un desarrollo sustentable
con la producción propia que tiene el turismo. Usted también destacaba la importancia del trabajo de los legisladores. Claro, de 45 legisladores, 38 o 39 aprobaron esta ley. Es decir que hubo un amplio consenso mayoritario para que Corrientes tenga su parque nacional Iberá. La importancia de la firma de los acuerdos que hubo con Iberá y que ahora se empiezan a cumplir, que antes no se cumplía. Bueno, eso también es por el cambio de gobierno. A partir del 10 de diciembre estamos viendo una realidad muy diferente, muy positiva, y esto es parte de esa realidad. Un presidente que respeta el federalismo y la autonomía provincial. Este ministerio opera y mantiene estas más de 110.000 hectáreas de zonas protegidas, ¿no es cierto?, a través de un convenio mediante el cual la entidad binacional aporta recursos que permitieron, entre otras cosas, la construcción de esta vivienda que hoy se inauguró, como así también la adquisición de la camioneta, del vehículo para el desarrollo de la actividad del guardaparque. Todo esto adquirido a través de convenios que firmaron oportunamente el Ministerio de Turismo de la provincia y la entidad binacional del Yaciretá. Y este impulso también fue dado y anunciado oportunamente, le decía a colegas de ustedes, en febrero pasado, cuando visitó nuestra provincia el presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, su gabinete, y acompañó también a él nuestro director ejecutivo, el doctor Humberto Schiavone, que anunció en febrero pasado la regularización del convenio de la deuda pendiente del año 2015, que bueno, da sustento a toda esta actividad, al Ministerio de Turismo, ¿no es cierto?, y anunció también la inmediata firma y ejecución del convenio del presente año, del 2016. Todo esto, así como fue anunciado, se fue cumpliendo y hoy permite la inauguración de esta vivienda que se hiciera con anterioridad a este acto, y como así también nos comentaba la ministra en oportunidad de su intervención en el anterior acto, que están en construcción las otras obras de infraestructura en Yajaveré, en Rincón de Santa María, en Galarza, que se irán habilitando paulatinamente a medida que vayan avanzando los trabajos.